Francisco una fuga vio, que al parecer no era nada de la primera picada, en el suelo lo tiró, por el machete jaló, acabado de amolar. Mira si es fuerte animal, que le cortó todos los huesos y la cuerda del pescuezo no se la pudo cortar. ¿Qué filo tiene ese machete? Oiga, capitán, ¿de dónde salieron los machetes? Ah, esa es una bonita historia. Afínese las orejas. La cosa fue más o menos así. Cuando Cuba fue descubierta, toda la isla estaba llena de espesos bosques. Para andar por ahí había que abrirse paso a sablazo. Pero un sable es un aparato muy pesado para abrir monte. Mejor es un machete. Los colonizadores lo trajeron de Andalucía. Y el criollo lo utilizó cotidianamente. Otros se preocuparon porque los esclavos de África lo emplearan día tras día. Y a los cimarrones, el machete les sirvió para liberarse. Yo digo en la guerra, la primera carga del machete no fue en 1868, ¿no? Y un poquito antes. En La Habana, contra los ingleses. Eso, en 1762, cuando el morro aún no tenía farola, los ingleses atacaron La Habana. Los criollos que les hicieron frente tenían dos compañías de macheteros al mando de Pepe Antonio. All right, gentlemen, with all your guns, fire. Y aunque se peleó duro, no pudieron evitar que La Habana se rindiera. Cada región de Cuba tuvo su machete típico. Tenían distintas formas y pesos de acuerdo al uso que se le daba. El machete tuvo muchos nombres. Gimbo. Calabozo. Paraguayo. Collín. Yaguadama. Guámpara. Para probar un machete, se coge un clavo y se le da un buen machetazo. Y si el machete no se mella... El machete es un hierro, papá. Y las cosas que puede hacer un hombre con un machete... ¿Y las mujeres? Va, yo he visto hombres cortar un coco sosteniéndolo en la mano. ¿Tú dices así? ¿Así? Con el machete se pueden hacer muchas cosas. Celedonio, termina ahí para que me hagas un escaparate. El machete lo mismo corta monte, madera, carne, que se le puede sacar música. Me puse a tirarle piedras y caían avellanas. Viene una vieja y me llama, muchachos, suertes azules, que son limones franceses, de oriente para la dama. Otra música que se le saca es en la carga al machete, que se estrenó en la Guerra de los 10 Años el día 26 de octubre de 1868. Y nosotros cargamos al machete porque somos muy bravos. Bueno, y porque a veces no queda otra solución, compay. Mira, un soldado español lleva al combate 100 balas y un fusil de repetición, último grito de la técnica. Con cargadores de 5 tiros que puede disparar 20 veces por minuto. Ah, y usa pólvora seca, sin humo. Así el tiro es más cómodo. Nosotros, con pólvora negra y fusiles muy viejos, de cuando las guerras se hacían con calma. ¡Se acabaron las balas!
corneta. Toque usted a degüello. Sí, mi general. ¡Ostras! Parece que van a cargar. ¡Maldición! Esa gente oye un tiro y enseguida nos asaltan a machetazo. ¡Al machete! Quiere y no quiere ganar. Y si el machete cien alas volaron a morder, pronto vamos a ver. De las glorias alcanzadas y como pólvora echada que no detiene su fuego, miles de machetes nuevos luchan en su tierra.